Hola familia, estamos de regreso con nuestros tutoriales básicos para los nuevos jugadores. En esta serie de videos voy a platicar sobre los tesoros. Siempre hay muchísimas preguntas sobre la búsqueda de tesoros, los diferentes tipos de tesoros. Este video es para los jugadores nuevos que aún no entienden nada de los tesoros. Si ya tienen experiencia buscando tesoros, no sé si les ayude o no. Como quiero que estos videos sean cortos, tal vez haga esta serie de búsqueda de tesoros en 4 o 5 partes para que no los aburra yo tanto. Así es que en este primer video vamos a hablar de lo más básico de la búsqueda de tesoros, qué son, qué tipo de tesoros hay y los diferentes niveles de tesoros en diferentes ciudades. Empecemos. Lo primero que les recomiendo, pienso que es muy importante que lo hagan y no sé por qué muchos jugadores no hacen esto cuando se lo recomendamos, es que se vengan al Discord del Barrio Latino, se vengan a la sala de búsqueda de tesoros, aquí en los mensajes fijados, arriba mano derecha, y busquen la guía de cebras. Creo que a muchos jugadores no les gusta leer, o no tienen tiempo, o quieren una respuesta inmediata, cómo buscar tesoros, cómo hacerse ricos, cómo encontrarlos a cada rato. Mi primer consejo, y creo que el mejor consejo que cualquier jugador les puede dar, es que lean la guía de Zebras. En mi opinión, Zebras es uno de los mejores cazadores de tesoros en el juego, principalmente en el barrio. No creo que alguien le gane. Hizo esta guía en marzo o abril del año pasado. Gracias a esta guía, aprendí cómo buscar tesoros. Tenía yo como 8 o 9 meses en el juego y no le entendía la búsqueda de tesoros. Hasta que Zebras nos regaló esta guía y nos explicó detalladamente todo sobre los tesoros. No quiero leer palabra por palabra porque los voy a aburrir. Mejor se los voy a enseñar en el juego. Pero en el video, todo lo que voy a hablar es porque lo aprendí de Zebras. Vénganse al canal de Discord, busquen el documento, ábranlo, que esto les va a ayudar a ahorrarse muchísimos UPEX y tiempo. Y más que nada, familia, es cosa de practicar. Si practican todos los días, van a ver que se les hará un poco más fácil encontrar estos cofres con Sparks o UPEX. Vamos a regresarnos al juego para explicar lo más básico. Si vienen aquí a los tres puntitos, aquí están los tesoros. Aquí pueden ver hasta tres diferentes niveles de tesoros. Está el azul, el estándar, el violeta, que es el limitado, y el anaranjado, que es el exclusivo. En el momento estoy en Chicago. Chicago es una ciudad de nivel 1. Si nos vamos, por ejemplo, a Fresno. ¿Dónde está Fresno? Aquí está. Como pueden ver, Fresno solamente tiene dos niveles de tesoros. El estándar y el limitado. Esa es una de las primeras diferencias en los tesoros dependiendo en la ciudad que uno esté. Como pueden ver aquí, solamente hay 5 jugadores buscando ahorita tesoros. En Fresno, aquí está, nos dice el número de jugadores, 5. Si nos regresamos a Chicago, hay más jugadores porque como esa ciudad es de alto nivel, estos cofres dan más UPEX. La recompensa es más grande. Normalmente aquí en Chicago puede ver entre 30 hasta 60 jugadores buscando tesoros. Muy competitivo en Chicago o las ciudades de nivel 1, porque estos tesoros pueden dar hasta 100,000 UPEX. Aquí nos marca cuántos jugadores están cazando tesoros en el momento. Una vez que
estén 25 jugadores buscando tesoros activamente, esta línea gris se vuelve como dorada y esto se ilumina y se convierte en Riot Mode. Cuando sale eso, los cofres estos, el violeta y el anaranjado, va a decir aquí que el Riot Mode se está cargando. Cuando pasa eso y se activa, los cofres van a dar mucho más UPEX o mucho más Sparks. Cuando vean el Riot Mode, van a ver que hay más de 25 jugadores buscando tesoros. Hay más competencia, así es que tienen que ser más rápidos para poder encontrar esos tesoros. Ahora vamos a hablar sobre el estándar. Este, el azulito, cada 24 horas nos dan una búsqueda gratis. Y ahorita en la segunda parte del video les voy a explicar esto con más detalle, pero ahorita nomás vamos a introducir los diferentes niveles. Una vez que use mi búsqueda gratis, voy a tener que pagar si quiero buscar tesoros otra vez. Estos dos, el violeta y el anaranjado, solamente se activan cuando el juego los activa. Nos dan 5 minutos de advertencia y nos va a decir: en 5 minutos empieza la búsqueda de tesoros. Es cuando van a ver que más jugadores van a entrar. A ver si nos sale un tesoro escondido mientras hago el video, porque muchas veces dice que el tesoro está escondido y tenemos que buscarlo. No nos da las flechitas como estas aquí. No nos da esas flechitas y tenemos que encontrarlo de alguna manera. Y lo último que vamos a hablar en esta primera parte, aquí en el historial, aquí les indica los últimos ganadores, el tipo de cofre de tesoro. Por ejemplo, aquí fue un cofre, aquí fue una piñata, aquí fue una cajita de Sparks, una piñata de 17,000. ¿Quién la encontró? Y cuando empiecen a jugar esto más seguido, van a empezar a ver los jugadores que son buenos para buscar y siempre están buscando. El Beaker es buenísimo. Ese ya se ganó como, no sé, 500,000 de UPEX buscando tesoros, tal vez más. El Nopo también es buenísimo. Miren este, 54,000. Yo me encontré uno antes de irme a dormir ayer. Miren, fue un tesoro violeta. El Con Anarchy, otro buenísimo también para buscar tesoros. Aquí también les da la dirección de dónde salen los tesoros, dónde los encontraron. ¿Hace cuánto tiempo encontraron el tesoro? Este lo encontraron hace 22 minutos. Ya pasaron 22 minutos y no han activado los tesoros violetas o los anaranjados. Y aquí esta línea dice que lo encontraron un minuto después de que se recargó. Después de que lo activaron, se tardaron un minuto. Miren aquí, 56 segundos, 55. Son muy rápidos, familia. Muy importante saber con quién están compitiendo. Miren. En 2 minutos se activa este. Pero lo que les quería enseñar, si nos regresamos a Fresno, por ejemplo, este lo encontraron en 17 minutos después de que se recargó. 7 minutos, 2 minutos, 1 minuto, 26 minutos. En estas ciudades pequeñas, como no hay muchos jugadores, tal vez tengan una mejor posibilidad de encontrar los tesoros. No dan muchos UPEX, como pueden ver. Miren, 75, 70, 180. Pero tal vez encuentren un cofre de Sparks. Es lo malo de estar en una ciudad de nivel bajo. Los UPEX que nos dan estos cofres, estas piñatas, son muy bajas y tal vez le pierdan dinero. Bueno, familia, con esto terminamos la primera parte de lo más básico de los tesoros. Los espero en el siguiente video. Dejen un like si les está gustando esto, si les va a ayudar. Esto nos ayuda a que jugadores nuevos, cuando buscan en el internet cómo buscar tesoros en Atlan, salga el video para que así no cometan los mismos errores que muchísimos de nosotros cometimos cuando empezamos. Este es el propósito de esta serie: ayudar a esos jugadores a que no pierdan UPEX, a que no pierdan sus cents, que no terminen frustrados y dejen el juego. Gracias, familia, y nos vemos despuesito en el próximo video.